Cocinamos a fuego lento pollo asado con patatas y cebolla. Más delicioso, imposible. Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo en la cajita de información. No olvides, después de ver el vídeo, darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Las patatas que vamos a utilizar son especiales para horno. Estas no hace falta pelarlas, así que lo único que tenemos que hacer es lavarla muy bien y cortarla en cuartos. Si queréis podéis utilizar patatas normales, lo único que tenéis que hacer es pelarlas, lavarlas y cortarlas también. Vamos a utilizar cebolla charlota o cebolla francesa, pero podéis utilizar también cebolla normal. Si no tenéis de este o no lo encontráis de este tipo, podéis utilizar cebolla normal. La ponemos en el fuente con las patatas y le ponemos pimienta negra, si es recién molida, como siempre os digo, muchísimo mejor, sal y mezclamos. En un cuenco ponemos la mantequilla. A mí me gusta más el sabor que le deja la mantequilla al pollo asado, pero también podéis hacerlo si queréis con aceite de oliva y así podéis hacer una receta más saludable. Le ponemos bastante pimienta negra molida y le ponemos la sal. Y ya lo único que queda es mezclar todos estos ingredientes muy pero que muy bien. Ponemos el pollo en nuestra olla de cocción lenta. De esta manera no vamos a ensuciar nada más. Y le añadimos tanto por fuera como por dentro la mezcla que hemos hecho de mantequilla con la pimienta y la sal. Y ahora le vamos a dar un buen masaje por todas partes a nuestro pollo para que se impregne bien de este sabor. Como ya os he dicho, es una receta muy fácil, muy rápida de hacer y que tiene un sabor que estoy segura que os va a encantar. Le ponemos por encima el zumo del limón o el jugo del limón, pero no vamos a tirar esa cáscara de limón, no la vamos a tirar, la vamos a trocear ahora y la vamos a poner también para que le dé también sabor. Como veis, el limón lo he cortado en cuatro trozos y uno de ellos lo vamos a meter dentro del pollo y el resto alrededor. Vamos a meter también dentro del pollo esa chalota o cebolla francesa, o si queréis podéis ponerle, como ya os he dicho, cebolla normal. Y el resto de la cebolla la vamos a poner con las patatas alrededor del pollo. Nada, os vuelvo a repetir, ninguna complicación y esto está buenísimo, así que no podéis dejar de hacer esta deliciosa receta de pollo asado con patatas y cebolla. Ya lo único que queda es tapar con la tapadera, ponemos a temperatura alta y 3 horas y media después ya tenemos listo nuestro pollo. Como veis, queda un poquito blanquito, pero no pasa nada. Podéis hacer lo que yo he hecho, meterlo en el horno solamente a modo grill, a máxima potencia, unos 5 o 10 minutos, porque lo único que queremos es que coja color. Y ya podemos servir esta deliciosa receta, este delicioso pollo con sus patatas y su cebolla que están al dente, que están al punto. Una receta fácil, rápida y saludable. Estos son los ingredientes que vas a necesitar para hacer este pollo asado con patatas y cebolla. Aquí te dejo más recetas que estoy segura que te va a encantar. Pincha en la foto. Si quieres ver todos mis postres, aquí te dejo mi canal Postres Fáciles y Rápidos para endulzarte la vida. Y ya sabes, no olvides suscribirte a este canal para no perderte ninguna de mis recetas.